Muy buenos días. Queremos invitar a los asistentes, por favor, tomar asiento. Le recordamos además la necesidad de silenciar vuestros teléfonos móviles. Muchas gracias. Invitamos a los asistentes, por favor, tomar asiento. Recordamos a...
Muy buenas tardes. Le damos la más cordial bienvenida a la ceremonia de inauguración de las dependencias de arquitectura y laboratorio de construcción y manufactura robotizada de nuestro campus San Joaquín. Encabeza esta ceremonia el rector de nuestra Casa de Estudios Superiores, Dr. Darcy Fuensalida Ochi. Saludamos además al vicerrector académico, Dr. Eugenio González Vergara, a la directora nacional subrogante de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, señora Alejandra Pizarro Guerrero. Saludamos al vicerrector de Asuntos Económicos y Administrativos, doctor Marcelo Ruiz Araya, al gerente general de Sandiman, señor Javier Sande, al director general del campus San Joaquín, doctor Gonzalo Núñez Montoya. Saludamos muy cordialmente a la directora del Departamento de Arquitectura, doctora Nina Ormazábal Poblete, quien se encuentra junto a nosotros de manera virtual. Saludamos también a las autoridades universitarias que nos acompañan, a los directores de departamentos, profesoras, profesores, funcionarios, funcionarias de nuestra universidad, estudiantes, señoras y señores. Además, saludamos muy cordialmente a quienes nos acompañan en esta transmisión vía streaming a través de nuestra plataforma USMTV. La Universidad Técnica Federico Santa María, manteniendo su compromiso con resguardar y proteger la salud de quienes integran nuestra comunidad y quienes participan hoy en este evento, y siguiendo las recomendaciones entregadas por el Ministerio de Salud, ha establecido un estricto protocolo con el objetivo de efectuar esta ceremonia, garantizando la seguridad de los asistentes. Estas son el uso obligatorio de mascarilla, higienización de manos, prohibición de fumar y poseer pases de movilidad. Para el buen desarrollo de este evento, agradecemos desde ya a los presentes seguir estas indicaciones durante y después de esta actividad. Para iniciar esta importante ceremonia, le solicitamos a los asistentes ponerse de pie para entonar nuestro himno nacional interpretado por el coro de cámara de la Universidad Técnica Federico Santa María, integrado por estudiantes de nuestra universidad y dirigido por el maestro Felipe Molina Lavandera. Copia feliz del Edén, majestuoso.
Pueden tomar asiento, muchas gracias. Las dependencias del Departamento de Arquitectura en Campus San Joaquín, que hoy inauguramos, fueron ejecutadas entre los años 2020 y 2022, con las dificultades y esfuerzos exigidos por la pandemia. Cuentan con una superficie de casi 1.000 metros cuadrados entre espacios remodelados y obra nueva, los cuales se encuentran distribuidos en dos niveles. En esta construcción se destaca el concepto de sustentabilidad, debido al reciclaje de obras previas adecuadas a los requerimientos del departamento, con amplios espacios de planta libre que permiten una flexibilidad de uso. Además, se agrega el concepto de vitrina para mostrar la producción de los estudiantes, sumado a un diseño de mobiliario incorporado en la construcción. Es una intervención hecha con un diseño especial, de modo que no solo sea un recinto para estudiar arquitectura, sino que además sirva de referente e inspiración para quienes hacen arquitectura. Cuenta con un laboratorio de construcción y manufactura robotizada con alto estándar y equipos especiales, como el robot principal y CNC, más cortadora láser, entre otros. Estos espacios corresponden a las primeras dos etapas de habilitación del departamento, que serán complementadas con la habilitación del módulo central, proyecto que se encuentra actualmente en desarrollo. A continuación, el rector de nuestra Casa de Estudios Superiores, doctor Darcy Fuenzalí de Ochí, hará uso de la palabra. Un fuerte aplauso para él, por favor. Muy buenas tardes. Quiero saludar muy especialmente a nuestro vicerrector académico, profesor y doctor Eugenio González, al vicerrector de Asuntos Económicos y Administrativos, profesor y doctor Marcelo Ruiz, a Alejandra Pizarro, que nos acompaña, directora nacional subrogante de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, director general del campus, profesor doctor Gonzalo Núñez, directores generales, directora del Departamento de Arquitectura, profesor y doctora Nina Ormazábal, autoridades académicas y administrativas, profesoras, profesores, estudiantes, señoras y señores, es un agrado para mí saludarlos en esta ocasión tan especial para nuestra universidad, en la que inauguramos las nuevas dependencias del Departamento de Arquitectura, aquí en el Campus San Joaquín, junto a un moderno laboratorio de construcción y manufactura robotizada. Obra que sin duda es de gran relevancia para nuestra labor académica y docente, para el trabajo práctico y también para la investigación. En el año 2019, nuestra Casa de Estudios concretó una nueva meta al sumar la carrera de arquitectura a las carreras ofrecidas aquí en el Campus San Joaquín. Lo anterior también significaba un gran desafío para nuestro Departamento de Arquitectura, que debió ampliar sus actividades a otro campus y también a otra región. Fue así como más de 70 nuevos estudiantes ingresaron en el año 2020, siendo la primera generación de la carrera de arquitectura aquí en Santiago, y que pese a las dificultades propias de la pandemia, supieron destacar por su gran compromiso y entusiasmo en sus estudios en nuestra universidad. Sin duda, fue un gran desafío para todos, y especialmente para sus académicos y profesores, que vieron en este proyecto la oportunidad de consolidar acá, en la capital de nuestro país, el sello tecnológico con el que se ha destacado en los últimos años la carrera de arquitectura en nuestra universidad. Este sello, que hoy nos diferencia de otras escuelas de arquitectura de nuestro país, se suma además a la sólida formación que entrega
el Departamento de Arquitectura a sus estudiantes desde el año 1996 en Valparaíso, y que hoy se destaca por un enfoque científico-tecnológico propio de una universidad como la nuestra, que se especializa en carreras de ingeniería y tecnología. Y ha permitido incorporar elementos formativos como programación y robótica, y que junto a su línea de sustentabilidad la ubica a la vanguardia de esta disciplina. El inaugurar hoy estas nuevas dependencias no solo nos llena de entusiasmo, sino que también nos impulsa a seguir trabajando en pos de la excelencia formativa que entregamos a nuestros estudiantes, la que se verá fortalecida gracias a los más de 940 metros cuadrados con los que hoy cuenta el Departamento de Arquitectura aquí en el Campus San Joaquín en Santiago, y en los que se distribuyen oficinas, salas, talleres, 4 talleres y el laboratorio de construcción y manufactura robotizado, el que cuenta con un robot KUKA, que fue adquirido gracias al proyecto de Ingeniería 2030 y que agradezco a ANID por el respaldo que nos ha dado en este proyecto. Sin duda que contar con estas dependencias viene a fortalecer aún más la labor del Departamento de Arquitectura en nuestro campus, que luego de estos 3 años de funcionamiento aquí en Santiago ya suma 234 estudiantes y ha logrado consolidar su liderazgo en los procesos formativos de nuestro país. Gracias a que desde un comienzo supo plasmar una mirada innovadora que contempló la incorporación de arquitectos de destacada trayectoria y que apostaron por líneas de trabajo de vanguardia. A ello también se suma la incorporación de tecnología de punta para la enseñanza de la arquitectura, potenciando así la docencia, la investigación y la vinculación con el medio. Al inaugurar estas dependencias, estamos también consolidando el proceso de mejoramiento a nivel de infraestructura que hemos impulsado en toda nuestra universidad durante esta administración, lo que evidencia que hemos cumplido con una de las principales metas que nos trazamos, el potenciar los distintos espacios en que desarrollamos nuestras actividades, mejorando así los procesos formativos y la entrega de servicios a nuestros estudiantes, profesores y funcionarios. Por ello, cada vez se hacen más rigurosas las exigencias constructivas, la renovación y el mejoramiento en materia de infraestructura y equipamiento, entonces, se constituye en uno de los principales intereses de nuestra universidad. Por lo que inaugurar estas dependencias evidencia la gran coherencia que existe en nuestra institución al gestionar el desarrollo de nuestras carreras con el equipamiento correspondiente al más alto nivel. Quisiera también destacar que el contar con espacios de estas características es el resultado mancomunado que ha existido entre los diversos actores de nuestra Casa de Estudios, sus autoridades, especialmente la Vicerrectoría Académica, en todo lo que significó el desarrollo de este proyecto académico, y también de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Administrativos, para asegurar los recursos necesarios para llevar a cabo esta iniciativa, tanto a través de la Dirección de Finanzas como de la Dirección de Infraestructura, que supo comprender la cabalidad los objetivos y necesidades de este proyecto para nuestra Casa de Estudios. Por esto, deseo el mayor de los éxitos a nuestro Departamento de Arquitectura en cada una de las actividades y proyectos que se realizarán a futuro en estos espacios. Esperamos que todos, profesores, estudiantes y funcionarios, se sientan a gusto y que puedan crear y concretar grandes iniciativas y seguir avanzando en la labor del gran trabajo que realizan día a día. Muchas gracias.
Agradecemos las palabras del rector Dr. Darcy Fuensalida Ochi. A continuación queremos invitar a este podio al vicerrector académico, Dr. Eugenio González Vergara. Un fuerte aplauso también para él, por favor. Muy buenas tardes a todos, señor rector de nuestra universidad, señora Alejandra Pizarro, directora subrogante de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANIT, señor Marcelo Ruiz, vicerrector de Asuntos Económicos y Administrativos, Gonzalo Núñez, director general Campus Santiago San Joaquín, señora Nina Ormazábal, un saludo a la distancia que nos está viendo a través de streaming, me imagino, por esta inauguración de estas instalaciones aquí en el Campus San Joaquín. Veo ahí a don Sandro Maino también, jefe de carrera de arquitectura, don Pablo Sils, delegado de arquitectura, autoridades universitarias, estimados académicos, docentes, estudiantes, señoras y señores. Bueno, en primer lugar, saludarlos a todos muy cordialmente decir, ¿no es cierto?, que estamos muy contentos por este hito, digamos, que se está cumpliendo en la inauguración de las instalaciones del Departamento de Arquitectura. Para mí es un doble hito, porque además, digamos, de tener, ¿no es cierto?, dar por inaugurado las instalaciones del Departamento de Arquitectura con su espacio, digamos, de oficinas, laboratorios, etc. También es importante el hito, digamos, de la inauguración del laboratorio de construcción y manufactura robótica que se está llevando a cabo, ¿no es cierto?, también en esta ocasión. Si bien es cierto, el laboratorio está dentro de las instalaciones del Departamento de Arquitectura, esta idea, digamos, de a través de Ingeniería 2030 de apoyar este laboratorio de construcción y manufactura robotizada nació por el hecho de que es importante hoy en día que el trabajo que se desarrolle no sea un trabajo unidisciplinar, sino que sea multidisciplinario, y esa es la razón por la cual, ¿no es cierto?, el proyecto Ingeniería 2030 en su momento apoyó este laboratorio y apoyó, ¿no es cierto?, con recursos para la compra del laboratorio, la instalación del laboratorio, dado que se va a desarrollar un trabajo, digamos, no solamente, digamos, en la parte de arquitectura, sino que con otras disciplinas, ingeniería mecánica, electrónica, telemática, informática, etcétera, que obviamente van a fortalecer el trabajo que se pueda desarrollar en este laboratorio. Bueno, ya que he mencionado el proyecto Ingeniería 2030, quiero recordar, digamos, que este proyecto nació hace unos 10 años atrás, donde a través de una convocatoria que realizó el gobierno chileno, ¿no es cierto?, a través de la Corporación de Fomento de la Producción, Corfo, y estaba orientado a que las escuelas de ingeniería en general, digamos, de las universidades chilenas, pudieran mejorar, digamos, su forma, digamos, de enseñanza de la ingeniería, de tal manera que pudieran convertirse en instituciones, digamos, de clase mundial. ¿Para qué? Digamos, para impactar, ¿no es cierto?, a través de la formación de los profesionales en la sociedad y en el desarrollo del país, digamos. Y en este escenario, la universidad obviamente no podía estar ajena a este llamado y participó de manera consorciada con la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y en conjunto, digamos, se impulsaron una serie de proyectos, obviamente de base tecnológica, para aportar soluciones que fueran innovadoras
a problemáticas complejas a nivel nacional e internacional. Durante los 8 años que duró, digamos, la primera y segunda etapa del proyecto que terminó el año pasado, se asumieron una serie de compromisos de crear, por ejemplo, un sistema educativo donde la innovación y el emprendimiento fueran un tema importante, digamos, en la formación de nuestros futuros profesionales, y que también fuera, ¿no es cierto?, una oportunidad para abordar el desarrollo del país, de manera de que nuestros profesionales, nuestros egresados, pudieran enfrentar el desarrollo, el vertiginoso desarrollo tecnológico, desarrollando y ejercitando las competencias, las habilidades y las destrezas necesarias en sus respectivas especialidades. Es así como estamos potenciando en nuestras carreras, digamos, de pregrado, el desarrollo de ciertas competencias transversales que son importantes y que estaban dentro, digamos, del objetivo de este proyecto impulsado inicialmente por Corfo, que era, ¿no es cierto?, que los estudiantes que salieran, digamos, de las distintas universidades tuvieran, digamos, la capacidad de innovación, la capacidad de emprendimiento, el trabajo en equipo, la comunicación efectiva, de tal manera que permitiera generar un trabajo multidisciplinario en ello, digamos. Y para eso, obviamente, es importante el trabajo que nuestros profesores, nuestros académicos, nuestros docentes, investigadores realizan y por lo tanto se pueda consolidar lo que en su momento, ¿no es cierto?, partió como un sueño, ¿no es cierto?, por parte de la universidad y que al final de los 8 años se pudo concretar, digamos, con éxito. El proyecto, aprovecho de mencionar, digamos, que con orgullo, digamos, que el proyecto siempre fue avalado de muy buena manera, digamos, por los acreditadores internacionales que venían a evaluar, digamos, el avance del proyecto. Cuando digo de muy buena manera, siempre quedó evaluado en primer lugar. Por lo tanto, obviamente el trabajo que se hizo fue importante, digamos, por parte de todos los académicos y docentes. Y si bien es cierto, a mí me tocó estar a la cabeza del proyecto como vicerrector académico, quiero aprovechar esta oportunidad, digamos, para agradecer también el trabajo ahí que veo a don Patricio Núñez, que estuvo como director académico del proyecto, porque creo que la labor que hizo él, digamos, permitió que efectivamente pudiéramos desarrollar todo el trabajo que estaba pensado, ¿no es cierto?, dentro de este proyecto. Y dentro de eso, digamos, además, digamos, de desarrollar una serie de trabajos, también se lograron avances en áreas emergentes que no estaban pensadas en su momento cuando partió el proyecto. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la electromovilidad, la inteligencia artificial, la transición energética, que son aspectos, digamos, que se fueron desarrollando durante el avance del proyecto y que permitió, digamos, que la universidad diera respuesta efectiva a los desafíos, digamos, que hoy en día se están viendo en la industria, digamos, para poder potenciar el trabajo de ellos. Y dentro de esto vuelvo a retomar lo que nos convoca, digamos, que quería, digamos, no quería dejar pasar esta oportunidad de mencionar, digamos, cierto, el trabajo que se desarrolló a través de Ingeniería 2030, pero obviamente en su momento, ¿no es cierto?, uno de los proyectos importantes, el que estamos viendo acá, digamos, que es el laboratorio de construcción y manufactura robotizada. La robótica hoy en día, robótica industrial, digamos, hoy en día está teniendo cada vez un rol más importante, digamos, en todo el quehacer productivo, en la construcción, en la parte de manufactura a nivel global.
Y es importante entonces que nuestros profesionales que van a salir, digamos, ya sea, digamos, a empresas, a ejercer su profesión, tengan, ¿no es cierto?, los conocimientos, tengan la capacidad para incorporar nueva tecnología que permita innovar procesos, que permita, ¿no es cierto?, incluso, ¿no es cierto?, con sus conocimientos que puedan emprender en forma particular. Este robot, me imagino que después ahí don Felipe González nos va a instruir más en detalle, digamos, sobre el robot. Es un robot alemán de la marca KUKA, con está, digamos, soportado a través en altura, tiene un movimiento lineal, ¿ya? Y con 6 ejes, digamos, 6 grados de libertad, que permiten, ¿no es cierto?, poder alcanzar cualquier, digamos, a través de un programa, obviamente, del sistema control, puede alcanzar, digamos, formas que uno, obviamente, quizás con otras tecnologías no es posible de lograr. Entonces, tiene un alcance de cerca de 3 metros, por tanto, también, digamos, le da, digamos, la capacidad para desarrollar trabajos de envergadura productivos. Así que yo creo que el trabajo que se puede desarrollar de manera multidisciplinaria, digamos, va a ser, creo que va a ser de primer nivel y muy fructífero, digamos. Así que le deseo, digamos, el mayor de los éxitos ahí a Felipe y al grupo con el cual van a trabajar en este tema, digamos. Yo sé que a Felipe desde siempre le ha encantado, digamos, el trabajo, así que en este tema, así que no me cabe ninguna duda que va a ser, digamos, un buen trabajo. Bueno, y para finalizar, digamos, quiero también aprovechar también la oportunidad que está la directora subrogante de ANIR, agradecer, digamos, por el apoyo que nos están dando también, ¿no es cierto?, para la tercera etapa, que es la consolidación de actividades que se desarrollaron durante las primeras 2 etapas y que por lo tanto vamos ahí a trabajar firme para lograr el mismo éxito que logramos con los proyectos en las etapas anteriores. Muchas gracias, digamos, y que mucho éxito al Departamento de Arquitectura en esta nueva casa, digamos. Agradecemos las palabras del vicerrector académico, doctor Eugenio González Vergara. Continuando con la presente ceremonia, queremos invitar a este podio al vicerrector de Asuntos Económicos y Administrativos, doctor Marcelo Ruiz Araya. Un fuerte aplauso también para él, por favor. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por estar acá en esta temperatura un poquito baja que nos encontramos hoy día. Primero, saludar al señor rector, señor Darcy Fuerzalida, al señor vicerrector, cierto, Eugenio González, a la señora Alejandra Pizarro, en representación de la ANIR, y al, digamos, dueño de casa ahora, profesor Gonzalo Núñez, cierto. También saludar a Nina Ormazábal, directora del Departamento de Arquitectura, lo cual nos convoca a esta actividad hoy, y también a su delegado, al señor Pablo Sils. Es un agrado saludarlo en esta ocasión tan especial, en la que nuestra universidad da un nuevo importante paso al inaugurar esta nueva dependencia del Departamento de Arquitectura acá en el Campus San Joaquín. Sin duda, una obra muy esperada por todos y que viene a consolidar un importante proceso de mejoramiento en materia de infraestructura que nuestra Casa de Estudios ha impulsado en cada uno de nuestros campus y sedes. A través de la Unidad de Dirección de Infraestructura, venimos desarrollando un importante trabajo durante los últimos años y que es el resultado del Plan Maestro de Infraestructura Institucional, que pese a todas las restricciones que surgieron debido a la pandemia, ha logrado cumplir en gran medida con las metas que nos hemos trazado.
manteniendo el nivel de inversión y el estándar de calidad que nos caracteriza. A estos nuevos espacios que hoy inauguramos en San Joaquín, contemplan el laboratorio de construcción de manufactura robotizada de más de 400 metros cuadrados, cuatro talleres para la docencia de arquitectura con más de 450 metros cuadrados, además de oficinas, salas de reunión, que en su total suman más de 940 metros cuadrados en este campus. Además, se suman las siguientes obras que, como todos saben, se han ido realizando en este campus, como es la actual construcción del edificio K, que cuenta con 8 pisos en la actualidad y más de 16.000 metros cuadrados de construcción, que está destinado a desarrollo de actividades de docencia y de investigación. Hace poco se inauguró el nuevo edificio E3, cuyas salas y laboratorios están distribuidas en más de 800 metros cuadrados y que están siendo utilizados por nuestros profesores y estudiantes. Hace poco también remodelamos en este campus una gran zona de las salas que corresponden al B, con más de 450 metros de habilitaciones para nuevas salas de clases. Cada una de estas obras son sumamente necesarias para el quehacer universitario y por su diseño y construcción contempló un acucioso proceso de planificación que tuvo como eje central el adecuado desarrollo de la labor académico-docente y el trabajo teórico-práctico que se realiza al interior de los laboratorios. Además, cada uno de estos espacios responde a las exigencias actuales del mundo universitario, es decir, cada uno de ellos cuenta con mayor desarrollo tecnológico, mejoras de materia de seguridad a nivel de infraestructura y conectividad, además de adaptarse a las eventuales necesidades que presenta nuestra casa de estudios en materia de eficiencia energética. No hay duda de que el sello formativo de cualquier casa de estudios supera con creces cualquier necesidad en materia de infraestructura. Pero la evidencia que recogemos a diario nos indica que al contar con adecuadas dependencias para la labor formativa, es de gran importancia y también determinante para el éxito del proceso formativo y, por ende, para alcanzar los buenos resultados académicos. Por eso, nuestra Casa de Estudios, a través de su rectoría, no ha escatimado esfuerzos en concretar cómodos y adecuados espacios para las distintas actividades que impulsa nuestra comunidad universitaria y que fomentan el desarrollo de nuevos talentos y grandes proyectos, privilegiando también el bienestar físico y emocional de todos los que nos integran. Esa fue la meta que nos trazamos y hoy podemos confirmar, después de todos los avances logrados en materia de infraestructura, que en cada uno de estos campos y sedes que la estamos alcanzando. Finalmente, no me queda más que agradecer a la Dirección de Infraestructura, representada hoy por su equipo de arquitectos, que nos tocó coordinar, trabajar, ver diferentes planificaciones para lograr esta habilitación del espacio y felicitarlo por su excelente trabajo realizado en torno al desarrollo de este proyecto que logró dar respuesta y materializar las necesidades de nuestra comunidad. Hago un principal llamado a los estudiantes, a los profesores, a ocupar este espacio y principalmente a cuidarlo, permitiendo que así perduren el tiempo y formen parte de nuestra historia. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del vicerrector de Asuntos Económicos y Administrativos, doctor Marcelo Ruiz Araya. La directora del Departamento de Arquitectura de nuestra universidad no quiso estar ausente y hoy nos entregará unas palabras de manera virtual. Muy buenas tardes, doctora Nina Ormazabal. La escuchamos. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y primero que nada quiero agradecer a todas y todos por su presencia en esta ceremonia de inauguración y saludar afectuosamente a nuestro rector, a los vicerrectores, directores, directoras, a todas las autoridades, a la directora de ANID,
los profesores y profesoras, y a mis queridas y queridos colegas y estudiantes del Departamento de Arquitectura, que nos acompañan en esta ocasión. Había solicitado a nuestro jefe de carrera, doctor Sandro Maino, que lea este saludo de mi parte. Finalmente, gracias a la tecnología y a nuestra DGC, puedo conectarme y saludarlos a todos, junto con disculparme por no poder estar presente. A veces hay circunstancias de la vida que nos ponen en situaciones urgentes, que nos obligan a tomar decisiones donde debemos sopesar dónde tenemos que estar en determinados momentos de este pasar. Esta vez, sin más, he debido estar con y para mi hija, y ello me ha restado de este momento de celebración. Hoy estamos reunidos en nuestro campus Santiago San Joaquín, a pocos minutos de cortar la cinta, y me alegra saber que desde inicios de marzo del presente año, después de 2 años de confinamiento, tres cohortes de nuestros estudiantes, profesores, funcionarios y apoyos académicos de arquitectura han retornado a nuestra universidad y están asistiendo a clases en estas aulas, laboratorios y oficinas remodeladas y transformadas especialmente para albergar los talleres donde nuestros maestros y discípulos desarrollarán la incomparable tarea formativa tan propia del ser universitario. ¿Qué mejor para futuros arquitectos que estar en un campus aún en construcción y con historia? Nos situamos en un espacio que fuera casa de la gran empresa de juguetes chilena Otto Krauss, OK Toys, cuando se inaugura a fines de los 60, en cuyos galpones de los años 80 se ha querido rescatar una nueva atmósfera que sea el punto de partida que impulse la capacidad de imaginar, crear e innovar en cada uno de nuestros estudiantes de arquitectura, como lo hicieran antaño aquellos juguetes importados que zarpaban de este mismo lugar a manos de niños curiosos. Cicerón dijo alguna vez: la historia es testigo de todos los tiempos, luz de la verdad, vida de memoria, maestra de la vida, testigo de la antigüedad. Estas palabras hacen eco en mí, aunque este edificio haya y siga experimentando varias remodelaciones a lo largo de su existencia, quisiera que nos detuviéramos un momento y tratemos de visualizar y pensar en todo lo que ha podido suceder aquí, en todas las personas que pasaron por aquí, en las memorias grabadas en las paredes de este lugar y, por lo tanto, en la historia de la que es testigo este edificio. Sin duda alguna, si las edificaciones pudieran hablar, aprenderíamos muchísimo de ellas. De verdad que es fascinante encontrarse en un lugar y empezar a soñar, fantasear sobre su pasado, conocer la historia oculta y darle vida nueva a viejas estructuras. En este sentido, quisiera invitarlos a mirar el pasado sin quedarnos atrapados en él, sino tener la oportunidad de que éste, con su historia, nos inspire, aprendamos de él y nos reinventemos. En el caso de la fábrica Otto Krauss, fue crucial entender el pasado estructural de esta obra de arquitectura industrial y su posicionamiento como el juguetero de Chile. El edificio D, por ejemplo, en la Casa Central, a diferencia de este, es parte de los primeros edificios construidos y concebidos como universidad por el destacado arquitecto Josué Schmidt Soller, autor de reconocidas obras en nuestro país. Se inauguró en el año 1932 y 64 años después se abrió la carrera de arquitectura en Valparaíso, en 1996. Sufrió una remodelación completa, la parte de donde alojamos en Casa Central, con el fin de alojarnos allí en nuestra primera etapa. 90 años después, estamos inaugurando el primer laboratorio de construcción y manufactura robótica en arquitectura para uso multidisciplinario, como dijo nuestro vicerrector, el que está a cargo del profesor Luis Felipe González y del área de robótica en arquitectura. También celebramos nuestros 25 años de la
apertura de la carrera de arquitectura en la Universidad Técnica Federico Santa María, pero que hemos pospuesto hasta hoy, dada la pandemia. No voy a contar más de las infraestructuras, ya que dentro de poco tendrán la oportunidad de recorrer sus pasillos y conocer las primeras aulas, talleres, laboratorios y oficinas e imaginar las etapas que vienen en los años venideros. Antes de dejar la palabra a los que siguen en la programación, yo pensaba que nuestro querido delegado, que ha invertido mucho tiempo, del cual estoy muy agradecida, en el proceso constructivo, Pablo Sils, iba a dirigirse a ustedes, y también Luis Felipe González, que es la persona que está a cargo y que trabajó con Ingeniería 2030 para este proyecto. Ojalá que ellos puedan explicar en más detalles de qué se trató este proyecto y en lo que estamos hoy. ¿Y por qué este edificio es el más adecuado para los estudiantes de arquitectura de nuestra universidad? Quiero también expresar mi satisfacción y agradecimiento a nuestra universidad, a Ingeniería 2030, Corfo, ANID, a la Dirección de Infraestructura, al ver plasmarse nuevamente, después de 26 años, nuestro anhelo para que nuestros estudiantes se sientan a gusto en espacios adecuados e infraestructuras apropiadas y del más alto nivel, porque esto empuja el buen desempeño de cada uno, enaltece el desarrollo colaborativo y permite que vivan de la mejor manera sus años universitarios. Este anhelo, junto a la misión de formar profesionales arquitectos con alta calidad humana, científica y tecnológica, contribuyendo con ello al mejoramiento del medio en que se desenvuelve, y favorecer el debate y la reflexión actualizada sobre la disciplina arquitectónica, alineado a los propósitos que nuestra universidad tiene para todas y todos sus estudiantes, es primordial. Para el Departamento de Arquitectura es fundamental velar por el bienestar de cada uno de nuestros estudiantes. Por ello deseo sinceramente que ustedes, queridas y queridos estudiantes de la carrera de arquitectura, se sientan felices en este hermoso y memorable campus. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la profesora Nina Ormazábal, que nos acompaña de manera virtual desde España. Y tal como lo señalaba ella, a continuación queremos invitar a este podio al profesor Luis Felipe González. También para él un fuerte y cariñoso aplauso. Se asusten. Esta es primera vez que me toca inaugurar algo, así es que para no equivocarme voy a ni repetirme, simplemente voy a saludar como lo hacen los programadores. Hola mundo. Hoy, 14 de junio del año de nuestro Señor 2022, celebramos la fundación del Laboratorio de Construcción y Manufactura Robotizada de la Universidad Técnica Federico Santa María. Permítame primero que nada, antes de explicar algo del sistema, agradecer a las personas que contribuyeron. Primero que nada, a mis amigos y colegas del área Robots en Arquitectura, Francisco Quitral, Eduardo Valenzuela, Cristian Calvo, por compartir un mismo objetivo que llamamos carpintería de armar robotizada y por acercarnos cada vez más al logro de este objetivo mediante investigación y desarrollo, diría yo, que de excelencia. Y también por haber enseñado a la fecha a más de 400 estudiantes de arquitectura, a razón de unos 60 estudiantes por año, a programar robots industriales en aplicaciones de estereotomía de la madera. También quiero agradecer al profesor Eugenio González por confiar en mí en 2013 y en la carpintería de armas robotizada y por permitirnos experimentar en el Centro Integrado de Manufactura y Automatización CIMA por mucho tiempo
produciendo mucha mugre, que por cierto yo mismo y Francisco aspiramos, especialmente por aceptarnos a nosotros y a este laboratorio dentro del proyecto de Ingeniería 2030. A Javier Sande y a Víctor Catalán de la empresa Sandiman por confiar en nosotros y apoyarnos incansablemente con su conocimiento y recursos hasta concretar este objetivo, por su honestidad, infinita paciencia y compromiso profesional, precisamente en plena pandemia, donde muchas empresas sucumbieron, Sandiman persistió hasta el final. A Omar Valdés, por ayudarnos con el diseño ingenieril de un diseño arquitectónico, de pórtico, extravagante y eficiente. A Jaime Danciña, por hacer el milagro de montar un pórtico de 21 toneladas de acero con un eje de desplazamiento lineal de 5 toneladas y un robot industrial de 1,5 tonelada a casi 6 metros de altura sin sacar el techo y sin tocar la condenada cercha. Al final, y no por eso menos importante, quiero agradecer a mi amigo y colega Pablo Sils por tomar las riendas del proyecto y conducirlo hasta la meta, demostrando una vez más, además de su excelencia académica, un actuar profesional extremadamente competente que yo envidio. Bien, el Laboratorio de Construcción y Manufactura Robotizada de la Universidad Técnica Federico Santa María, que inauguramos hoy, cuenta con el sistema de robot industrial probablemente más grande instalado en una escuela de arquitectura en Sudamérica. El sistema está compuesto por un robot industrial KUKA, Quantec, KR210, R3100, 2C, que seguramente todos están preguntándose cuál era el modelo, montado a cielo a 4 metros de altura con un radio de alcance de 3,10 metros, que puede desplazar una carga de hasta 210 kilogramos a una velocidad máxima de 2 metros por segundo. Un eje de desplazamiento lineal KL4000 de 10 metros de longitud, que vuela sobre un foso mecánico de 2 metros de ancho, 2 metros 40 de profundidad y 12 metros de longitud. Y por ahora un electrucillo de 8 kilowatts de potencia con cambio automático de herramienta. Este sistema de robot industrial ofrece un volumen de trabajo de unos 260 metros cúbicos. Por eso digo que seguramente, más que probablemente, es el más grande instalado en una escuela de arquitectura en Sudamérica o en una universidad. El fin único y exclusivo de este sistema de robot industrial es servir a la investigación, el desarrollo y la innovación de la construcción y la manufactura industrializada en madera. Principalmente de edificios, pero también puentes, embarcaciones, vehículos, mobiliario y cualquier nuevo producto que conste mayoritariamente de madera. ¿Por qué? Porque de los tres materiales estructurales disponibles actualmente, el hormigón, el acero y la madera es el que presenta la mejor evidencia de sostenibilidad, porque es un material renovable, reciclable, de bajo impacto energético, aislante, liviano y sin embargo altamente resistente en proporción, si uno lo compara con el acero, por ejemplo, y que además absorbe carbono durante su crecimiento. Chile es un país con vocación forestal y la madera es pieza clave en la sostenibilidad futura de este país, como lo constata la Comisión Senatorial de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación en su informe final de diciembre de 2021, de cuya mesa de tecnología fui parte. La mayor parte de la construcción en Chile en estos momentos se realiza todavía en cemento y eso hoy en día es insostenible. Para cada kilo de cemento se producen 800 gramos de CO2 en medio de un déficit, por lo demás, de 450.000 viviendas en nuestro país.
En términos de sostenibilidad social, económica y particularmente ambiental, los dos sectores que necesitan una reforma urgente a nivel global, no solo en Chile, precisamente son la construcción y la manufactura. Confiamos, entonces, en que el laboratorio de construcción y manufactura robotizada saldrá, de este laboratorio, perdón, saldrán nuevos métodos, tecnología y productos para la construcción 4.0, que jugarán un rol protagónico en superar los desafíos que nos imponen el cambio climático y la revolución tecnológica. Muchas gracias. Agradecemos las emotivas palabras del profesor Luis Felipe González. Continuando con la presente ceremonia, el coro de cámara interpretará el himno de nuestra Casa de Estudios Superiores, por lo cual solicitamos a los presentes, por favor, ponerse de pie. Después de escuchar la interpretación del himno de nuestra universidad, efectuaremos el tradicional corte de cinta para dar por inaugurado las nuevas dependencias del Departamento de Arquitectura y Laboratorio de Construcción y Manufactura Robotizada en el Campus San Joaquín. Queremos invitar a nuestro rector, Dr. Darcy Fuensalida Ochi, al vicerrector académico, Dr. Eugenio González Vergara, al vicerrector Asuntos Económicos y Administrativos, Dr. Marcelo Ruiz Araya, a la directora nacional subrogante de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, señora Alejandra Pizarro Guerrero, al director general del Campus San Joaquín, doctor Gonzalo Núñez Montoya, al representante de la directora del Departamento de Arquitectura, profesor Sandro Maino Ansaldo, y al profesor Luis Felipe González.
Un fuerte aplauso para este importante momento para nuestra universidad y para el campus San Joaquín. De esta manera damos por inaugurado las nuevas dependencias del Departamento de Arquitectura y Laboratorio de Construcción y Manufactura Robotizada en el campus San Joaquín. Aprovechamos además de despedir y agradecer a quienes nos acompañaron a través de nuestra transmisión vía streaming. A continuación efectuaremos un tour por las dependencias de este nuevo edificio. Sin embargo, dados los protocolos, este se efectuará en grupos pequeños, comenzando por las autoridades, el cual será guiado por el profesor Pablo.